donde se planeaba construir el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hoy será el parque más grande del mundo. Se trata de 14.000 hectáreas del lago de Texcoco para actividades recreativas como volar papalotes, gozar de conciertos, correr, jugar y tener actividades agroproductivas. En esta zona confluyen 9 ríos y por ello es una superficie grande de agua. El terreno mide 15 veces más que el bosque de Chapultepec y será el parque urbano más grande del mundo con beneficio público. Permite ser infraestructura agrícola, social y deportiva, así como de generación de energía limpia. Este espacio, ubicado en el borde de la zona metropolitana de la Ciudad de México, hoy es una zona ecológica que incorpora naturaleza, cultura e infraestructura. El Gran Lago de Texcoco se estableció en tiempos de la fundación de la Gran Tenochtitlan, ahora Ciudad de México, en 1325. Tenochtitlan se fundó en el lugar donde, según la leyenda, su dios Huitzilopochtli, transformado en águila, le revelaría el fin de su migración, devorando a una serpiente. El Gran Lago de Texcoco, un lugar lleno de historia. Esta zona tiene una superficie de 14.000 hectáreas y se encuentra en los municipios de Atenco, Texcoco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México. A un lado, Chapultepec, así será el parque en el lago de Texcoco. El lago fue declarado área natural protegida por el presidente Andrés Manuel López Obrador por su biodiversidad y su importancia para garantizar la disponibilidad de agua y combatir el cambio climático. Se cuidará la fauna y flora del lugar, además de que se construye el Gran Parque. Este gran lago es el hogar de más de 250 especies de flora y más de 370 de fauna, y más de 10 especies de hongos y musgos, señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. En el Parque Ecológico Lago de Texcoco, no es solo un lago, habrá espacios para el deporte y la convivencia. Contará con varias canchas de fútbol, béisbol, básquetbol, andadores y juego de pelota prehispánica. El gobierno de México sigue trabajando muy duro en este gran proyecto. Hasta ahora se tiene un avance del 24%. Las personas podrán visitarla en el año 2023, cuando se concluye el proyecto, que tendrá una inversión de 4.566 millones de pesos. Tendrá un restaurante y oficinas, además de espacios para la investigación científica sobre el ecosistema y sus especies. Su jardín contará con 3.000 metros cuadrados de áreas verdes, además de un gran vivero, que será también un centro comunitario y educativo. El decreto señala que se continuará realizando la agricultura, ganadería y pesca, siempre y cuando sean sustentables, beneficiando a 5 municipios en el Estado de México. Esta zona tendrá cuerpos de agua. El lago Nabor Carrillo, que tiene cerca de 34 hectáreas de islotes a los que llegan distintas aves. Las lagunas de Jalapango, Texcoco Norte y la Ciénega de San Juan, en donde ya se están construyendo 10 miradores para el avistamiento de fauna.
además de vías para peatones y ciclistas. Estas obras siguen avanzando en tiempo y forma para el beneficio del pueblo. Con el decreto que hizo el presidente de la República, nadie podrá invadir o construir viviendas en la zona. Ahora, ¿cuáles son estas acciones que estamos llevando a cabo? Bueno, principalmente estamos hablando de equipamiento deportivo y cultural, un centro de visitantes, un vivero, accesos y vialidades al parque, la recuperación y restauración del lago Nabor Carrillo, la recuperación de la Ciénaga de San Juan, algunas acciones en la cuenca superior y la recuperación de las lagunas Jalapango y Texcoco Norte. Ahora veamos los últimos avances que lleva este gran proyecto en este mes de abril. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en los trabajos de construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el lago Nabor Carrillo se continúa con las labores de perfilado interior y exterior del borde del lago. Asimismo, se lleva a cabo el desasolve del canal interior. Como parte de la rehabilitación de vialidades, se mantienen los trabajos para la reparación de guarniciones, así como el trazado y construcción de ciclovías. Se realiza la siembra de plantas en módulos de paisaje de acuerdo al proyecto ejecutivo. En la Ciénaga de San Juan, finalizó la construcción de muros de ala en andadores, los cuales permitirán la comunicación entre los cuerpos de agua. Continúa el armado de las estructuras en los 10 miradores para el avistamiento de flora y fauna. Se iniciaron los estudios de mecánica de suelos e hidráulicos para la construcción de 10 represas de azolves, las cuales permitirán regular el volumen de agua y alimentar la laguna de Xalapango. De esa forma, avanza la recuperación ambiental de la región, la cual permitirá crear un espacio público de convivencia familiar en beneficio de los habitantes del Valle de México. A la fecha, se han generado más de 2.500 empleos en la construcción del parque. En el lago Nabor Carrillo, se continúa con los trabajos de colocación de enrocado en la cara interior del borde perimetral. Se da mantenimiento a 2.300.000 piezas de plantas herbáceas y 200.000 árboles para su próxima siembra en distintos espacios del parque. En la Ciénaga de San Juan, concluyó la construcción de pabellones de madera para el avistamiento de aves. También se encuentran listos los bordos para contención de agua que, al mismo tiempo, funcionarán como ciclovías y senderos peatonales. Se llevan a cabo trabajos de conformación de terraplenes para el desplante de barreras rompevientos. Asimismo, se desarrollan actividades de geotecnia en campo y se ejecutan trabajos de trazo de los ejes constructivos principales en las plataformas donde se desplantará el equipamiento deportivo. También se realizan actividades de banqueo de árboles y rescate de vegetación de la región. A la fecha, se han generado más de 2.800 empleos en la construcción del parque. Con ello, avanza la recuperación ambiental de la región en beneficio de los habitantes del Valle de México.